Creemos en la unidad de las tierras y de los hombres de España. Por eso estamos en contra de las autonomías separatistas, aunque sí propugnamos una amplia descentralización administrativa hacia las distintas provincias de nuestra nación. La democracia española, tantas veces agredida, acepta, sin embargo, dar cabida a las pretensiones electorales de sus propios agresores. España necesitaba precisamente a Solidaridad Española, porque Solidaridad Española, movimiento surgido en torno a la figura del ex teniente coronel de la Guardia Civil, don Antonio Tejero Molina, es aquel movimiento que, sin ser ni de derechas ni de izquierdas, pretendiendo integrar en su programa todo lo que es bueno y moral de todos ellos, no siendo tampoco aconfesional, sino todo lo contrario, reconociendo la existencia de un ser supremo, pretende dar verdaderas soluciones dentro de la unidad no negociable de la patria, España. Les pido su voto, su sincero voto, para Solidaridad Española, y les pido que este voto sea consciente, y vean ustedes que les ofrecemos ocupar a personas adecuadas en puestos adecuados, sin tener reparos en dar ciertos ministerios y ciertos puestos a las instituciones militares de forma permanente, y para ello haríamos la reforma constitucional necesaria. Muchas gracias, voten a Solidaridad Española, voten a Tejero, que cumple sus promesas. Celebradas las elecciones, el partido de Tejero obtiene en toda España 28.451 votos. Otro partido que muere tras las elecciones de octubre es Fuerza Nueva. Su presidente, Blas Piñar, ha perdido el único escaño que tenía en el Congreso, y el 20 de noviembre de 1982, séptimo aniversario de la muerte de Franco, anuncia la disolución del partido.